Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Y es verdad. Y aquí está la revelación del Señor a través del Evangelio, hoy de San Lucas, capítulo 13, de los versículos 18 a 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo voy a comparar? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé más el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, dentro de sus comparaciones, es clásico y a la vez es tan sencillo. Es profundo y a la vez tan evidente. Y hoy nos habla entonces de la fe y de la vida con la comparación de un pequeño grano que, sembrado en tierra, mira, llega a veces a ser tan fuerte y tan grande como un árbol que no solamente se alimenta de la tierra, sino que crece y se hace hasta habitáculo de los pajarillos y de muchos otros animales que hay en el mundo, en la naturaleza. Símbolo del reino de Dios. Así es el reino de Dios. Comienza sencillo, comienza de una manera leve a veces. Cuando tú sientes ya el llamado del Señor, sientes el deseo de orar, sientes atracción por las cosas bonitas y buenas, el Señor empieza a sembrar esa semilla que puede convertirse en un árbol, es decir, en una fe fuerte que se convierte entonces en una vida que te alimenta y que te da cada día alegría y que te hace cada día crecer en el bien y en el amor. Que ojalá el Señor hoy, con esta hermosa palabra, siembre en tu corazón como esta pequeña semilla de mostaza, que crezca, que se haga árbol y que cada día te dé mucho amor, te dé su gracia y te dé su salvación. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.